In the Bible you are an individual and you make an individual choice. Ora, nella Bibbia uno è un individuo e hace una escoge de manera individual. Here you become a collective. Aquí en esta manera de ver las cosas, uno forma parte de la colectividad. Here's the address of His Holiness Benedict. Aquí está un discurso de su santidad Benedicto. To the congregation for doctrine and faith. A la congregación de la doctrina y la fe. This was January 2008. El 31 de enero 2008. Now, very important. Ahora, muy importante. That was his former organization that he headed up. That is the equivalent of the Inquisition. Esta era la organización que él lideraba antes de ser papa. Esta era la organización que representaba anteriormente a la Inquisición. And here he says that when we form the consciences of the faithful, dice que cuando formamos las conciencias de los fieles, then we must pay attention to the certain teachings of the church. Tenemos que fijarnos cuidadosamente en las enseñanzas ciertas de la iglesia. Because by the will of God it is the church that is the teacher of truth. Porque por la voluntad de Dios es la iglesia que es la maestra de la verdad. And the moral order will be dictated by her authority. Y la orden moral será dictada por su autoridad, la autoridad de ella. And this comes from human nature itself. Y todo esto se ve gracias a la naturaleza humana, que existe todo así. So Pope Benedict understands natural law perfectly. Así que el Papa Benedicto entiende el concepto de la ley natural de manera perfecta. You may not decide what is right and wrong. Así que uno no puede decidir lo que es correcto o incorrecto. The Bible may not decide what is right and wrong. La Biblia no decidirá lo que es correcto o incorrecto. He will decide what is right and wrong. Él va a decidir lo que es correcto o incorrecto. And you have to become a collective. You have to become perende a cadaver. You have to obey if he speaks. Así que uno tiene que formar parte de esa colectividad. Uno tiene que ser así como los jesuitas en su juramento, como un cadáver que sigue, uno tiene que seguir lo que la autoridad decide. Let's go further. Let's make sure that he actually means this. Ahora, asegurémonos de que exactamente esto es lo que él significa. Here is his address to the University of Rome. Aquí es un discurso a la Universidad de Roma. He says, this apostle of Peter, that's him, ahora, hablando del apóstol Pedro, digamos, indicando la sucesión hacia de todos los papas como él. He has episcopal authority. Tiene autoridad episcopal. And then he explains the word episcopos, bishop. Y después explica lo que significa la palabra obispo, episcopos en griego. And it refers to supervision. Y que se refiere al concepto de supervisión. It also has the concept of shepherd. Y también en el Nuevo Testamento alega él, dice él, que tiene el concepto de pastor. And because he is the supervisor, así que él como es el supervisor, and because he is the shepherd, y como él es el pastor, he's higher than anyone else. Él se encuentra en un estadio más elevado que todos los otros. Let's see how he puts it. Y veamos cómo él, digamos, explica este concepto. He says he is the one, dice que él es el que, who from an elevated point of observation, que se encuentra en un punto de observación elevado, surveys the whole landscape, y ve a todo el territorio, toda la situación, making sure to keep the flock together and on the right path, y se asegura que el rebaño de ovejas sea unido y se encuentra en el camino correcto. Thus the Pope, así que el Papa, precisely as the shepherd of his community, precisamente como el pastor de su comunidad, has increasingly become a voice of the ethical reasoning of humanity. Se ha convertido más en más en una voz del razonamiento ético de la humanidad. So his reason being unfallen, así que su razón como no ha caído en pecado, and because he has this elevated position, y porque tiene esa posición elevada, he can ignore the word of God, puede ignorar la palabra de Dios, change his ordinances to suit him, cambiar sus leyes para que vayan bien con el sistema, and command us to keep it whether we want to or not, y obligar o mandar que se guarden sea que uno quiera o no. Here's another God. Así que aquí hay otro Dios. Luther said the opposite. Ahora, el reformador Lutero dijo exactamente lo opuesto. Luther had what we call a Schrift
principio. Ora, Lutero tenía lo que nosotros llamamos un principio basado sobre la escritura, un Schriftprinzip. Schrift is the Bible. Ora, Schrift es en alemán la Biblia. So he had a Bible-based principle. Así que él tenía un principio basado sobre la palabra de Dios. He says the Roman Church State has a Führerprinzip. Ahora dice que el sistema de Iglesia Estado Romano tiene un Führerprinzip. And this is the choice. Y esto es la elección. We either choose the basis of morality in the Bible and the Bible dictates. Así que escogemos la base de la moralidad basada sobre la Biblia y la Biblia nos dicta lo que tenemos que hacer. Or we choose the other God on earth who has this elevated position and we follow His dictates. O escogemos ese otro Dios en la tierra que tiene esa posición elevada y seguimos sus mandamientos. Martin Luther said we should learn to separate spiritual and temporal power from each other as far as heaven and earth. Martin Lutero dijo que tendríamos que aprender a separar lo que son el poder espiritual y el poder temporal, así como la tierra y el cielo están separados. For the Pope has greatly obscured this matter and has mixed the two powers. Porque el Papa ha oscurado este asunto de manera muy grande y ha mezclado estos dos poderes. We can see that precisely in their thinking. Y podemos ver esto exactamente en su manera de pensar. Martin Luther goes even further. Y Martín Lutero va un paso aún más allá. He says, if you do not contend with your whole heart against the impious government of the Pope, you cannot be saved. Dice que si uno no lucha con todo corazón en contra del gobierno impío del Papa, uno no puede ser salvo. That's quite an incredible statement. Ahora, esta es una frase muy fuerte. But I'm inclined to agree with him. Pero yo tengo la tendencia de estar en acuerdo con él. Because if I read the admonitions in the Bible for disobedience towards God, porque si yo leo las advertencias en la Biblia en cuanto a desobediencia en contra de Dios, and I see the arrogance of this papal system to totally disregard the law of God, y yo veo la arrogancia del sistema papal de totalmente dejar a un lado la ley de Dios, then I'm afraid it does become an issue of salvation. Así que todo esto se convierte en un asunto de salvación. He says if you reject it, popery, así que si uno rechaza el papado, you must expect to incur every kind of danger, even to lose your lives. Uno se puede esperar de poder pasar por cualquier tipo de peligro hasta perder la vida. But it is far better to be exposed to such perils in this world than to keep silent. Pero es mucho mejor de tener que pasar por estos peligros en el mundo que de quedarse callado, dice él. Well, the proof of the pudding is always in the eating. Así que veamos cómo esto funciona. Now let's go to Brown, that's the Prime Minister of England. Ahora el primer ministro de Inglaterra, Brown. And now he reveals his global moral vision. Y él habla de su visión moral global. And he's talking to none other than the General Assembly of the Church of Scotland. Y él está hablando aquí a la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. And what does he say? ¿Y qué nos dice? He says that we are, society is governed by a shared moral sense. Ahora él dice que la sociedad viene gobernada por lo que él llama un sentido moral compartido. There's a shared moral sense common to us all. Así que dice él que hay un sentido moral que es común para todos nosotros. Now, if there's a shared moral sense common to us all, then it cannot be the Bible. Así que si hay un sentido moral que es compartido con todos nosotros, no puede ser la Biblia. Then it's the natural law common sense which is rooted in the papacy. Así que tiene que ser el sentido común de la ley natural que está basado en el papado. Here's George W. Bush. Aquí encontramos a George W. Bush. And there are even claims that he might convert to Catholicism. Y también ahí hubo alegaciones que él se pudiera convertir al catolicismo. As Tony Blair has already done. Como el ex primer ministro de Inglaterra ya lo ha hecho. So they've all aligned themselves with the papal value rather than the biblical value. Así que todos ellos se han alineado con los valores papales en vez de los valores bíblicos. It's fascinating that Condoleezza Rice made a speech about Bush. Así es interesante que Condoleezza Rice hizo un discurso sobre Bush. And she was speaking about the French Revolution. Y ella estaba hablando sobre la Revolución Francesa. And she says that the Bush administration. Y ella dijo que la administración Bush has a global democratic revolution. Tiene una revolución democrática global. Which she says continues the work of the 18th century French Revolution. Y ella dice que esta revolución sigue el trabajo que empezó con la Revolución Francesa del siglo XVIII. Fascinating. Fascinante.
Remember that out of the French Revolution came human rights? ¿Se acuerdan que lo que salió de la Revolución Francesa fue el concepto de los derechos humanos? Based on natural law? Basado sobre la ley natural. And not on the Bible? No sobre la Biblia. And that the Bush's administration was to continue this throughout the world. Y que la administración del presidente Bush tenía que continuar este proceso alrededor del mundo. Let's have a look at the Armed Forces emblem of the United States Army. Ahora veamos el emblema de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica. The Department of the Army. Así que ese es el Departamento del Ejército. And then you have all kinds of symbols in here. Aquí tiene uno todo tipo de símbolos. And what is that? ¿Y qué es eso? That's the Jacobean hat. Es una gorra jacobina. And the Jacobean hat was used where? ¿Y dónde fue utilizada la gorra jacobina? In the French Revolution, and it was right there on the spear in the Human Rights Declaration. Y era, fue utilizada en la Revolución Francesa y lo encontramos sobre una lanza, ¿dónde? En la Declaración de los Derechos Humanos. So here this emblem says, así que ese emblema nos dice, that the United States Army will enforce the law of human rights, mitraism, que el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica va a imponer la ley de los derechos humanos, es decir, mitraísmo, in the entire world. Sobre todo el mundo. And please remember that Pope Benedict says that this human rights law is God-given. Y acuérdense que el Papa Benedicto dice claramente que esta ley de los derechos humanos es dada por Dios. Now, here is an interesting point that John Robbins makes. Aquí el autor John Robbins hace un punto interesante. He says the papacy has realized that if they constantly enlarge human rights, ahora el papado se ha dado cuenta que si ellos siguen aumentando los derechos del individuo, then they constantly have to increase the power of government. Tienen que seguir aumentando de manera constante el poder del gobierno. And this is what the Pope is basically saying in his encyclical Gaudium et Spes. Y esto es exactamente lo que el Papa está diciendo en su encíclica Gaudium et Spes. Now here follows a long list of human rights as they appeared from papal encyclicals since 1891. Aquí sigue una lista muy larga de derechos humanos como han aparecido en las encíclicas desde el 1891. And of course, this requires more and more intervention into the affairs of man. Y esto obviamente requiere más y más intervención en la vida de los hombres. So you have the right to found unions. Así que uno tiene el derecho de formar uniones. You have the right to culture, to immigrate, to food, to clothing, to rest, to medical care, to just wages, to life, to safe environment, to personal security. Así que uno tiene el derecho a la cultura, a la inmigración, a la comida, al vestirse, al reposo, a tener cuidado médico, a tener un salario correcto, a la vida, a tener un lugar correcto donde vivir y a tener una seguridad para los trabajadores. You have the right to family, to property, to goods, to work, to pension, to old age, to association, insurance for old age, association, security, and bodily integrity, social services, strike, choose a state of life freely, found a family. Tiene el derecho uno para una vida de familia, para tener una propiedad privada, para tener el uso común de todos los bienes, un derecho al trabajo, un derecho a una pensión, un derecho a un seguro para una edad avanzada, un derecho para asociación, para seguridad, para tener una integridad sana del cuerpo, para tener los servicios sociales necesarios, un derecho de huelga, un derecho para escoger un estadio de vida de manera libre y un derecho para fundar una familia. Wow, this list is incredible. Así que esta lista es muy increíble. You have the right to education, employment, good reputation, respect, appropriate information, activities in accord with the upright norm of one's own conscience, protection of privacy, rightful freedom, professional training, education, healthcare. Whoa, the list goes on and on. Así que uno tiene el derecho a la educación, al empleo, a una buena reputación, al respeto, a una información apropiada. Tiene el derecho de una actividad según la norma de su propia conciencia, tiene un derecho a la privacidad, tiene un derecho a tener una libertad correcta, tiene un derecho a tener una educación profesional, tiene el derecho a tener una buena educación y tiene el derecho también a tener un cuidado médico adecuado. Now, ahora, if you read them, they sound pretty nice. Si uno lee esos derechos, parecen ser muy bellos. So obviously the problem is not in reading them. Así que el problema no es en leerlos. The problem is in defining them. El problema es en darles una definición. And who's the one who defines them? ¿Y quién es el que los define? Obviously, the one who gives them. Es el que los da.
And if you have all of these rights, y si uno tiene todos esos derechos, and every single one of them must be enforced, y cada uno de ellos tiene que ser implementado, well then government will have to interfere more and more and more and more in your affairs. Así que el gobierno va a tener que intervenir más y más y más en la vida privada de uno. That's why the Second Vatican Council said, es por eso que el Concilio Segundo del Vaticano dijo, that the complex circumstances of our day make it necessary for public authority to intervene more often in social, economic and cultural matters. Que las circunstancias complejas de nuestros días lo hacen necesario para la autoridad pública de intervenir más y más y a menudo en los asuntos sociales, económicos y culturales de nuestras vidas. Already in 1874, Britain's Prime Minister Gladstone said, y ya en el año 1874, el primer ministro Gladstone de Inglaterra dijo, individual servitude, however abject, will not satisfy the Latin Church. The state must also be a slave. Dijo que la servitud individual, no importa cuán humilde sea, no va a satisfacer la Iglesia Latina. El Estado también tiene que serle esclavo. So in this modern society, you will not be able to move. Así que en esta sociedad moderna, uno ya no se va a poder mover. Without asking permission. Sin pedirle permiso. You won't be able to employ someone without asking permission. Uno no va a poder emplear a alguien sin poder pedir permiso. Does it apply to human rights, the person whom I'm employing? Es que encaja en los derechos humanos la persona que estoy empleando. I may not move in any aspect without asking the government. Y no me puedo mover en ningún aspecto sin preguntarle al gobierno. May I plant this seed? No, you may not. That seed may, you may not plant, but this one you may. ¿Puedo plantar esta simiente? No, usted no puede plantar esta, tiene que plantar esta. May I plow this field? ¿Es que puedo labrar esta tierra? May I live on this ground or must he live on this ground? ¿Puedo vivir en este pedazo de tierra o tiene que vivir él en este pedazo de tierra? All freedom of movement has disappeared. Toda libertad de movimiento ha desaparecido. Let's have a look how these human rights violate the law of God. Ahora veamos cómo todos estos derechos humanos quebrantan la ley de Dios. And they will use the definitions as these people use them themselves. Y vamos a utilizar las definiciones así como estas personas las utilizan ellos mismos. Remember the Bible said it is time for the Lord to work because they have made void thy law? ¿Se acuerdan que la Biblia dice claramente que es tiempo de actuar Jehová porque han invalidado tu ley? So when human rights become universal, then God's law will be null and void. Así que cuando los derechos humanos se vuelven universales, la ley de Dios será invalidada. Remember that the first commandment said, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage, thou shalt have no other gods before me. Se acordarán en Éxodo 22 que dice el primer mandamiento que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Human rights says exactly the opposite. Ahora, los derechos humanos dicen exactamente lo opuesto. Let's go to the Humanist magazine. Ahora, vamos a una publicación humanista. And remember that a large proportion of the United Nations and the great think tanks of the world are humanistic organizations. Ahora, ustedes acordarán que la mayoría de las Naciones Unidas y la mayoría de esas organizaciones mundiales son en realidad centros de pensamiento de cultura humanista. It says, I am convinced that the battle for humankind's future must be waged and won in the public school classroom. Yo estoy convencido que la batalla para el futuro de la humanidad tiene que ser luchada y ganada en lo que es la sala, el salón de clase de la escuela pública. By teachers who correctly perceive their role as proselytizers of the new faith. Y tiene que ser luchada por maestros que correctamente perciben su rol como ganadores de almas para una nueva fe. A religion of humanity that recognizes and respects the spark of what theologians call divinity in every human being. Una religión de la humanidad que reconoce y respeta esa chispa que los teólogos llaman la divinidad en cada ser humano. Incredible. Increíble. So now new laws on equality substantially restrict religious liberty. Así que ahora leyes que definen el sentido de igualdad están restringiendo de manera sustancial la libertad religiosa. And
Professor Ian Lee of Durham University, a leading human rights lawyer. Un professore chiamato Ian Lee della Università di Durham, un destacato avvocato sobre los derechos humanos. Says the government regulations have all the potential to seriously undermine freedom of association for religious people. Dice che las reglas del gobierno tienen todo el potencial para seriamente destruir la libertà di associazione per le persone religiose. They place the modern concept of equality over and above religious liberty. Ellas ponen el concepto moderno de la igualdad más arriba de lo que es el concepto de del concepto de la libertad religiosa. So if our children are in a school setting today, así que si y nuestros hijos van a una escuela hoy en día, they have to be subjected to all the religious systems in the world. Tienen que estar sujetos, digamos, a una presentación de todos los sistemas religiosos de este mundo. These are the new curricula which have been enforced in the entire world. Así que estas son las nuevas reglas de estudio que han sido implementadas a nivel mundial. So in the old days you could choose to raise your child according to your conscience. Así que en los tiempos antiguos uno podía escoger educar a sus propios hijos según sus propios dictados de conciencia. And you could give your child a Christian education. Y uno podía darle a su hijo una educación cristiana, por ejemplo. I am the Lord your God, you shall not have any other gods besides me. Yo soy el Jehová tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la Biblia. But human rights demand that you give equal access to all gods. Pero los derechos humanos requieren que uno permita que todos los dioses tengan el mismo acceso a la mente. And to say that one God is higher than another, y decir que un dios es más elevado que otro, is actually hate speech. Está eso una discusión de odio. So in the universities where I worked, for example, y por ejemplo en las universidades donde yo trabajaba, the departments of theology were replaced with departments of religious studies. Los departamentos de teología fueron reemplazados con departamentos de estudios religiosos. And to pray in Jesus' name was forbidden because it was offensive to the other religions. Y orar en el nombre de Jesús fue prohibido porque era algo que ofendía a las otras religiones. So human rights now says, así que los derechos humanos hoy en día dicen, you shall regard all other gods as equal. Que uno considerará todos los otros dioses, todos los dioses como iguales. And if you elevate your God over any other, y si uno eleva a su propio Dios sobre los otros dioses, that will be considered as hate speech and you are subject to imprisonment and fine. Eso vendrá considerado como una discusión de odio y uno por eso estará sujeto a lo que son multas y prisión. So the first commandment has been made null and void by human rights. Así que el primer mandamiento ha sido invalidado por el concepto de los derechos humanos. Let's look at the second commandment. Veamos el segundo mandamiento. The second commandment says you shall not make for yourself an image. El segundo mandamiento, Éxodo 24, dice que no te harás imagen ninguna. You shall not bow down to it. Y no las adorarás. You shall not worship it. Y no va a ser un centro de adoración para ti. Remember, this is the commandment that Rome removed. Así que se acordarán que este es el mandamiento que Roma removió. Because based on their reason, it's easier to remove it than to change the whole world. Porque basado en su propia razón, es mucho más fácil remover este mandamiento que cambiar todo el mundo. Rome goes so far as to totally obliterate and counteract that commandment. Y Roma llega hasta el punto de obliterar en su totalidad este mandamiento y de luchar contra de él. Let's have a look at it. Ahora miremos. Here's their article 1161 of the Catechism of the Catholic Church. Aquí el artículo 1161 del Catecismo de la Iglesia Católica. And it says, following the divinely inspired teachings of our holy fathers and the traditions of the Catholic Church. Siguiendo las enseñanzas divinamente inspiradas de nuestros padres sagrados y la tradición de la Iglesia Católica. Please note, there's not a mention of the Bible here. Ahora, des en cuenta que aquí no hay ni una mención de la Biblia. We rightly define with full certainty and correctness. Nosotros correctamente definimos con total seguridad y correctitud. That's pretty arrogant. Eso es bastante arrogante. That the figure of the precious and life-giving figure of the cross. Que la figura de la figura de lo que es el que dio la vida y preciosa de la cruz. That's a contradiction in terms. Bueno, eso parece ser una contradicción de términos. How can a figure be life-giving? Only the God of the figure can be life-giving. ¿Cómo puede ser una figura dadora de vida? Solamente Dios puede dar la vida. Venerable, that means to venerate.
E dice, bueno, imágenes que son venerables, eso significa adorables. Holy images of our Lord and God and Savior, Jesus Christ, our inviolate Lady, the Holy Mother of God. Dice acá que imágenes sagradas y venerables de nuestro Señor y Dios y Salvador, Jesucristo, de nuestra Señora Inmaculada y de la Sagrada Madre de Dios. And the venerated angels. Y los ángeles venerados. Which the Bible forbids. Y que la Biblia prohíbe claramente de hacer eso. All the saints and the just. Todos los santos y los justos. Which the Bible forbids, you may not consult the dead. Y la Biblia claramente prohíbe porque uno no puede consultar a los muertos. Whether painted or made of mosaics or another suitable material. Sea pintados o hechos de mosaico o de otro material. Are to be exhibited in the holy churches of God. Tienen que estar exhibidos en las iglesias sagradas de Dios. On sacred vessels and vestments. En vestimentas y utensilios sagrados. Walls and panels. En paredes. Houses and on streets. En casas y en carreteras. Well, we can see it all over this country where I am at present. Y lo podemos ver en todo lado en el país en donde me encuentro ahora. This is a direct negation of the law of God. Esa es una negación directa de la ley de Dios. And under the new human rights legislation. Y bajo la nueva legislación de los derechos humanos. And legislation which is being planned at the United Nations at this very moment. Una legislación que está siendo planificada en las Naciones Unidas en este mismo momento. The criticism of religion will become illegal under human rights legislation. La crítica de la religión va a ser algo ilegal en el concepto de los derechos humanos. So the law of God must be placed aside. Así que la ley de Dios se tiene que poner a un lado. And the veneration of images must be accepted because you may not criticize it by law. Y la veneración de las imágenes tiene que ser aceptada porque por ley uno ya no la puede criticar. So the second commandment has been done away with. Así que el segundo mandamiento ya ha sido quitado. The third commandment. El tercer mandamiento. You shall not take the name of the Lord thy God in vain. Así que uno no tomará el nombre de Dios en vano. It's also known as the law of blasphemy. Se llama también la ley de la blasfemia. Of course, if you take upon yourself the name of Christ and you say, I am a Christian. Ahora, claro, si uno toma sobre sí mismo el nombre de Cristo y dice, yo soy un cristiano, and then you ignore the law of God, y después uno ignora la ley de Dios, when Jesus says, in vain they worship me, teaching for doctrine the commandments of men, donde Jesús dice, en vano me adoran, enseñando como doctrina las enseñanzas de hombre, and where Jesus said, y donde Jesús dijo, he that says he loves me and keeps not my commandments is a liar and the truth is not in them. Que el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, dijo Juan. So if I take this name of Christ upon myself, así que si yo tomo este nombre de Cristo sobre mí mismo, and I don't do what he says, y no hago lo que él dice, that's a blasphemy in itself. Esa es una blasfemia en sí misma. But blasphemy is also defined in the Bible of saying that you are God. Pero en la Biblia se define blasfemia también en decir que uno es Dios. And saying that you can forgive sin. Y decir que uno puede perdonar pecados. Both of which the Roman Catholic Church does. Y esos dos asuntos la Iglesia Católica los hace. Remember that in Revelation 13 the beast out of the sea had the name of blasphemy on its head? ¿Se acordarán que en Apocalipsis 13 la bestia que surgió del mar tenía blasfemia sobre su cabeza? He says he is Christian, but he doesn't do it. Él dice ser cristiano, pero no actúa como tal. In Revelation chapter 6, he opens his mouth and what comes out is blasphemy. Y en Apocalipsis 13, 6, abre su boca y lo que sale es blasfemia también, dice el texto. And the little horn of Daniel 7 also spoke these great words against the Most High. Y el pequeño cuerno en Daniel 7, representando el mismo sistema, también habló palabras en contra del Altísimo. I think we've seen that thus far. Así que hemos visto todos esos conceptos a estas alturas. Then he still claims that he has the dignity and he's so exalted that he is, as it were, God on this earth, the vicar of God. Así que el Papa mismo alegan que es de tan gran dignidad y es tan exaltado que no es un simple hombre, pero es como si fuera Dios y de hecho el vicario de Dios. So he does make these claims. Así que hace estas alegaciones. Pope Leo said we hold upon this earth the place of God Almighty. El Papa Leo dice claramente que sobre esta tierra nosotros tenemos el lugar del Dios Todopoderoso. Now I want you to think about this. Ahora quiero que piensen un momento sobre esto. If the new laws enacted at the United Nations, si las nuevas leyes que son pasadas en las Naciones Unidas, say that the criticism of religion is illegal,
dicen que el criticar la religión es algo ilegal. Based on human rights. Basándose sobre los derechos humanos. And the papacy itself said that the criticism of the papacy is terrorism. El papado mismo dijo que el criticar el papado es un acto terrorista. Well, then we have the fulfillment of this very issue. Así que tenemos aquí el cumplimiento de todo este asunto. Then I must by law break the commandment of God. Por ley, pues, tengo que quebrantar los mandamientos de Dios. Which says I may not take the name of the Lord thy God in vain. Que dice que no tengo que tomar en vano el nombre de Dios. I must do it because I must accept this papal authority, which is totally contrary to that law. Lo tengo que hacer porque tengo que aceptar esta autoridad papal que está en total desacuerdo con la ley de Dios. Well, he can force me because he can even force God, it appears. Bueno, porque me puede forzar a mí, porque al parecer podría hasta forzar a Dios. Because Rome says God himself is obliged to abide by the judgment of his priests. Porque Roma misma dice que Dios mismo es obligado a someterse al juicio de sus sacerdotes. They go so far as to say that the sentence of the priest precedes and God subscribes to it. Y van hasta el punto de decir que la sentencia del sacerdote viene antes y Dios tiene que simplemente apoyarla. Certainly human rights will make the third commandment null and void. Así que de seguridad los derechos humanos harán que ese tercer mandamiento sea invalidado. Already in public places it is forbidden to pray in the name of Jesus. Ya en lugares públicos está prohibido orar en el nombre de Jesús. Where these human rights declarations have been accepted by governments. En los gobiernos donde estas declaraciones por los derechos humanos han sido aceptadas. Even Christian countries have to adhere to it. Y hasta lugares, países cristianos tienen que observarlas. Here in the United States, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, there was a protest. Hubo una protesta. Because the chaplain prayer of the military, porque los capellanes en el ejército norteamericano y sus oraciones, may not be done in the name of Jesus. No se pueden ya hacer en el nombre de Jesús. In my own country, which used to be a Christian country, en mi propio país, que solía ser un país cristiano, the opening of Parliament was always with a prayer in the name of Jesus. Siempre se abría la sesión del Parlamento con una oración en el nombre de Jesús. Now it is forbidden. Pero ahora está prohibido. As well as in public places. Y también en lugares públicos. So I may not use the name of the Lord Jesus. Así que ya no puedo utilizar el nombre del Señor Jesús. That's blasphemy in reverse. It's even worse. Así que esto es blasfemia al revés. Es algo aún peor. So the first three commandments have been done away with by human rights. Así que los primeros tres mandamientos han sido invalidados por medio de los derechos humanos. And the fourth commandment that we should keep the seventh day Sabbath. Y el cuarto mandamiento que tendríamos que guardar el séptimo día, el sábado. Has that been touched? Es que esto ha sido tocado. Let's ask the Catholic question. Church again, which is the Sabbath day? Preguntemos a la Iglesia Católica cuál es el día de sábado. Saturday is the Sabbath day. Bueno, el sábado es el día sábado, el séptimo día de la semana. Why do we observe Sunday instead of Saturday? ¿Y por qué observamos el domingo en vez del sábado? Because the Catholic Church changed it. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. This is the Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Este es el catecismo de para los conversos de la doctrina católica. He changes the time, says Melanchthon in Daniel 7:25. Ahora Melanchthon, este reformador, hablando sobre Daniel 7:25, dijo que este poder cambiaría los tiempos. Now here we're talking about the early reformers. Ahora aquí estamos hablando de los reformadores tempranos. This writing might look wrong and the spelling might look wrong. Ahora, en inglés esta escritura pareciera mal porque está escrita en inglés antiguo. But this is ancient English. Así que es inglés antiguo. So let's read what he said. Así que leamos lo que él dice. Regarding the little horn power. En cuanto al poder del pequeño cuerno. He changes the times and the laws. Dice que él cambia los tiempos y las leyes. That any of the six work days commanded of God. Que cada uno de los seis días de trabajo ordenados por Dios. He will make them unholy and idle days when he wants. Los van a hacer días comunes y días donde no se trabaja cuando este poder quiera. Or of his own holy days he will abolish. O de sus propios días sagrados los va a abolir. And make them work days again. Y hacerlos días de trabajo.
Like when he changed the Saturday into the Sunday. Así como cambió il sabato e nel domingo, dice. They've changed God's law and turned them into their own traditions. Han cambiato la ley de Dios y las han convertido en sus propias tradiciones. To be kept above God's precepts. Para ser guardadas como más importantes que los preceptos de Dios. So the reformers even realized this. Así que los reformadores se dieron cuenta de este asunto. Well, it is to their shame that they never put it into practice. Desafortunadamente non lo pusieron en práctica. Remember, Rome says that Sunday is the mark of her authority. Ahora se acuerdan que Roma dice que el domingo es la marca de su autoridad. And that's why she changed the Sabbath observance. Y es por eso que cambió la observancia del sábado. She even knows that it is the pagan Sunday which she made the Christian Sunday. Y también sabe claramente que es el domingo pagano que se convirtió en domingo cristiano. They admit this freely in their own writings. Y lo admiten de manera libre en sus escritos. They claim it is the mark of her ecclesiastical power that she should change this day. Y ellos alegan que esta es la marca de su poder eclesiástico, el cambio de este día. If Protestants would follow the Bible, they should worship God on the Sabbath day. Si los protestantes siguieran la Biblia, ellos adorarían a Dios en el día sábado, dicen. In keeping the Sunday, they are following a law of the Catholic Church. Y guardando el domingo, ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. These are the cardinals answering the questions of the people. They don't hide the fact. Esos son los cardenales que responden a las cartas de las personas. Ellos no esconden los hechos. In fact, they say that Protestantism, when they regarded the authority of the church, has no reason for its Sunday keeping. Y de hecho dicen aquí que el protestantismo, tratando de evitar la autoridad de la Iglesia Católica Romana, no tiene ninguna otra buena razón para guardar el domingo. They should actually keep Saturday. Tendrían que guardar el sábado. They go so far, as we have seen in other lectures, that they say they gave man a day of rest and not God in the creation account. Y en otras conferencias hemos visto que ellos llegan hasta el punto de decir que ellos mismos dieron al hombre un día de reposo y no fue Dios durante la creación. And reason and common sense demand that you choose between the two options. Y la razón y el sentido común requieren que uno escoja entre las dos opciones. Either you choose the law of God or you choose obedience to the Pope. O uno escoge obediencia a la ley de Dios o uno escoge obediencia al Papa. They say compromise is impossible. Y dicen claramente que el compromiso es imposible. I agree because the Bible also says compromise is impossible. Y yo estoy de acuerdo con ellos porque la Biblia dice también que el compromiso es imposible. Now Pope John Paul II launched a crusade to reinstate Sunday in the world. Y el Papa Juan Pablo II lanzó una cruzada para reestablecer el domingo a nivel mundial. He says make sure that it's on Sunday there is no work done. Y asegúrense de que no se haga ningún trabajo en el domingo. So what is he asking for? Así que, ¿qué está pidiendo? Economic legislation. Una legislación económica. Well, if we go to the human rights web pages, así que si nosotros visitamos las páginas en el internet que hablan sobre los derechos humanos, regarding the human right to a day of rest, en cuanto al derecho humano de un día de reposo, let's take anyone. This is the Canadian one. Así que tomemos cualquiera. Aquí hay está una en Canadá. They say there is Lord's Day legislation. Y dicen que sí existe una legislación sobre el día del Señor. But it is not enforced in the world in Canada. Pero at the moment. Por el momento en Canadá no viene implementada. But you have the day, you have the right to a day of rest. Pero uno tiene el derecho a un día de reposo. And Sunday is the paramount day that here is the day of choice. Y dicen ellos en Canadá, el domingo es el día específico para este reposo, si uno tiene que escoger. So everybody knows that if you work on Sunday, así que uno sabe que si uno trabaja en el domingo, then you must receive double pay. Uno tiene que recibir doble pago. Because it is considered the rest day. Porque viene considerado como el día de reposo. So this day has not yet been universally forced upon mankind. Así que este día aún no ha sido de manera universal impuesto a la raza humana. But the papacy has asked for it. Pero el papado ya ha pedido que se haga. The European community has asked for it. La comunidad europea ha pedido que se haga. In Germany, fines are already being instituted for people who work on a Sunday. En Alemania ya se están preparando multas para personas que trabajan en el domingo. In France, multi-corporations have been fined millions and millions of dollars because they violated the Sunday rest legislation. En Francia, corporaciones grandes han sido multadas por millones y millones de dólares porque han violado esta legislación del domingo.
So this will become a universal law. Así que esta se va a convertir en una ley universal. It is not yet complete. Ahora aún no está completa. So it's hanging by a thread. Así que está ahí como colgando de un hilo. So one day when it is enforced, then even the fourth commandment will be done away with by human rights. Así que un día cuando esta ley va a ser implementada, también el cuarto mandamiento se va a eliminar por los derechos humanos. John Paul II said in 1998. Juan Pablo II dijo en 1998 that a person who violates the sanctity of Sunday is to be punished as a heretic. Que una persona que viola la santidad del domingo tiene que ser tiene que recibir una punición como un hereje. So the world is moving to that precipice. Así que el mundo se está moviendo hasta ese precipicio. The present Pope says we cannot live without Sunday. Y el presente Papa dice que no podemos vivir sin domingo. So said Benedict. Así dijo Benedicto. And Rome again issued its challenge. Y Roma también publicó su desafío. That if you say that Sunday is biblical, que si uno dice que el domingo es bíblico, then you are dishonest. Si uno dice que el sábado es bíblico, o el domingo es bíblico, disculpen, uno es deshonesto. And you are denying Catholic authority. Y uno está negando la autoridad católica. If you want to be a Protestant, then you must keep Saturday. Si uno quiere ser un protestante y basarse sobre la Biblia, tiene que guardar el sábado. Now it's incredible how far even the Protestant world will go to defend Sunday from the Bible. Ahora es increíble ver cómo hasta el mundo protestante va a qué alturas van a llegar para tratar de defender el domingo desde la Biblia. Where the papacy correctly says, donde el papado correctamente dice, that you cannot do that. Que uno no puede hacer eso. You're fooling yourself. You're being dishonest. Uno se está engañando, es deshonesto. The Bible says Saturday, it doesn't say Sunday. Porque la Biblia dice claramente sábado, no dice domingo. Some people will go so far. Algunos llegarán hasta la altura as to get rid of the entire law just to get rid of this admonition. De deshacerse de toda la ley para desquitarse de este día sábado. Here are the top Pentecostal preachers. Aquí encontramos los predicadores pentecosteses más importantes. And the leaders of the Pentecostal movement in Southern Africa. Y líderes del movimiento pentecostés en Sudáfrica. And they write this book about the promise of his coming. Y escriben este libro sobre la promesa de su venida. And they say that if you try to keep the law of God, then you are in slavery. Y dicen que los creyentes que tratan de guardar la ley de Dios están en una forma de esclavitud. And they say churches shouldn't even read the Ten Commandments. Dicen que las iglesias ni tendrían que leer los diez mandamientos. Because then people might believe that you have to keep the law. Porque después la gente a lo mejor creería que tienen que guardar la ley. And they say Christians who today try to keep the Ten Commandments hinder the work of the Holy Spirit. Y dicen que los cristianos que hoy en día tratan de guardar los diez mandamientos están bloqueando o resistiendo el trabajo del Espíritu Santo. And undermine the pure essence of the new covenant. Y están destruyendo la pura esencia del Nuevo Testamento. So this is this one mindset. The law of God is no longer binding. Así que esta es, digamos, esta mentalidad que dice que la ley de Dios ya no se aplica a nuestras vidas. But the Bible says here's the patience of the saints. Pero la Biblia nos dice claramente que aquí está la paciencia de los la perseverancia de los santos. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Aquí son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. You see, you cannot be under grace if there is no law. Así que uno no puede estar bajo gracia si no existe una ley. Without a law, there's no transgression. Así que sin una ley no existe transgresión. Without transgression, there's no need of grace. Y si no hay transgresión, no hay necesidad de la gracia. How far will these people go? Así, ¿hasta qué alturas van a ir estas personas? Now, please understand, I'm not knocking them. Así que entiéndeme bien, no es que les quiero hablar mal de ellos. I'm merely exposing this mode of thinking. Yo estoy simplemente explicando esta manera de pensar. And they could sincerely believe this. Y puede haber personas en estos grupos que sinceramente creen en esto. And yet be sincerely wrong. Pero estar sinceramente en una mala posición. Here is a televangelist, and let's see what he does with the law of God. Aquí es un televangelista y veamos qué hace él con la ley de Dios. Thank you. No more. Joy. Oh, Jesus, help me. Well, can you take it?
man. No more. The Potter Manor, no more. Java Aaron, no more. Break the thing. Sure. Break it. Break it. Break it. Oh my goodness. Break it. Is it break it? Oh, beauty. When I chopped that first thing attacking that dragon. Oh, forgive me. I wonder whether the poor man knows what he just did. Yo me pregunto si este pobre hombre se da cuenta de lo que acaba de hacer. The pot of manna stands for Christ. El recipiente con el maná representa a Jesucristo. The staff of Aaron stands for his priestly ministry. La vara de Aarón ilustra el ministerio sacerdotal de Jesucristo. The law of God is the basis of his government. Y la ley de Dios es la base de del gobierno de Dios. He just trashed it all. Y acaba este señor de destruir todo. Why? ¿Por qué? Does he have a problem with thou shalt not steal? ¿Es que tiene un problema a lo mejor con el concepto de tú no robarás? Or lie, or murder? ¿O mentirás o matarás? I don't think so. Yo no creo. I think he has a problem with the Sabbath commandment. Yo creo que tiene un problema con el mandamiento del sábado. The Bible says, "By the deeds of the law shall no man be justified." Y dice la Biblia claramente que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. So I'm not saved by keeping the law. Así que yo no soy salvo guardando la ley. But by the law is the knowledge of sin. Pero por medio de la ley existe el conocimiento del pecado. The law tells me what sin is. La ley me dice qué es el pecado. Do we then make void the law through faith, asks Paul? Y dice Pablo en Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley. God forbid we establish the law. De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. So faith in Jesus doesn't get rid of the law. Así que la fe en Jesús obviamente no quita la ley. Establishes the law. La establece. That's why Paul says the law is holy, the commandments holy and just and good. Es por eso que en Romanos 7:12 Pablo dice claramente que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. The Bible says God doesn't want sin to have dominion over us. La Biblia dice claramente que Dios no quiere que el pecado domine sobre nosotros. And yes, we are not under the law. Y sí, es verdad que no estamos bajo la ley. But we are under grace. Y estamos bajo la gracia. Does that mean we should sin? ¿Y eso significa que vamos a pecar? God forbid. Y dice, absolutamente no aquí Pablo, Romanos 6:15, de ninguna manera. All Paul is saying is I'm saved by grace. Todo lo que Pablo está diciendo es que nosotros somos salvos por gracia. A dead man cannot save himself by what he does. Un hombre muerto no se puede salvar por lo que hace. Life he can only get from God. La vida solamente la puede recibir de Dios. But the law at least tells me what's right and wrong. Pero la ley por lo menos me dice lo que es correcto e incorrecto. And the law is still in the New Testament. There are all the verses in the New Testament. Y aquí vemos que la ley se encuentra en el Nuevo Testamento. Ahí están todos los versículos del Nuevo Testamento que hablan sobre los 10 mandamientos. So it's not an Old Testament law. It's even a New Testament law. Así que no es simplemente una ley del Antiguo Testamento. Es también una ley en el Nuevo Testamento. Where does this modern philosophy come from that we don't need the law? ¿De dónde viene esta filosofía moderna de que no necesitamos la ley? Well, it started with the Plymouth Brethren. Ahora empezó con los hermanos de Plymouth. They actually started in the Reformation time already. Bueno, ya en el tiempo de la Reforma habían empezado estos movimientos. But its modern impetus came with the Plymouth Brethren. Pero su impulso moderno empezó con los hermanos Plymouth. Where John Nelson Darby taught that we should have nothing to do with the law. Cuando Juan Nelson Darby enseñaba que nosotros no tenemos nada que ver con la ley. He actually turned it around. He said, if you keep the law, you are a sinner. Y volcó todo el concepto que dijo que si uno guarda la ley, uno es un pecador. And this is just a body, this is just a tent. Y él dijo, bueno, este es solo un cuerpo, es una carpa. What you do in this body and in this tent, lo que uno hace en ese cuerpo, en esa carpa, doesn't matter. No importa.
So whether you sin or whether you don't sin, it doesn't matter. O che uno peque o che uno non peque, no es importante, decía él. You are under grace. Uno está bajo la gracia. And therefore you will be saved. Y por eso uno va a ser salvo. So here's this one group of people that say, no law, the law's gone. Así que aquí hay un grupo de personas que dice, no hay ley, la ley ya se ha abolido. And then we have another group of people. Y después tenemos a otro grupo de personas. Who say, no, we can't live without the law. Y que dicen, no, nosotros no podemos vivir sin ley. So in America they've got an organization, the Foundation for Moral Law. Así que en Estados Unidos tienen una organización que se llama la Fundación para la Ley Moral. It was founded by Chief Justice Moore. Así que fue fundada por el presidente de justicia Moore. He was the one who refused to have the commandments removed out of his courtroom. Y él fue el que rechazó que se removieran los mandamientos de su tribunal. And so because of the rights issue, he was fired. Así que por este asunto lo sacaron de su puesto. And so we have this moral foundation which says we need the law of God back in our lives. Y tenemos esta fundación moral que dice que necesitamos a Dios de regreso en nuestras vidas. And every year they have a Ten Commandments weekend. Y cada año tienen un fin de semana sobre los 10 mandamientos. Which is always on the first weekend of May. Que siempre empieza en el primer fin de semana del mes de mayo. And they ask the question, are you concerned about the attempt to remove God's moral law from our society? Hicieron la pregunta, ¿están preocupados por los ataques para remover la ley moral de nuestra sociedad? But here's the irony. Y aquí está la ironía. If they get this law back, si ellos hacen que esta ley regrese, which version will they get the government to enforce? ¿Qué tipo de versión van a hacer que el gobierno imponga a sus súbditos? This is Protestant America. Ahora, estamos hablando acá de los Estados Unidos de Norteamérica, protestantes. Will it be the Bible version or will it be the papal version? ¿Será la versión bíblica de los 10 mandamientos o será la versión papal de los 10 mandamientos? They all keep the Sunday. Todos guardan el domingo. So what they will enforce is the papal version. Así que lo que van a implementar e imponer es la versión papal. So who is more deceived? Así que, ¿quién es más engañado? Those that say we don't need the law of God. Los que dicen no necesitamos la ley de Dios. Or those that say we need it and then they enforce the papal version. O los que dicen sí la necesitamos, pero después implementan o imponen la versión papal de esa ley. I think the devil is laughing himself half silly. He's got all of mankind deceived. Así que yo creo que el diablo se está riendo a carcajadas porque tiene prácticamente toda la humanidad engañada.